Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Surrod y sean bienvenidos a un nuevo video. Shadow Pop, now you stop. Y bueno amigos, como están viendo en el título de este video, pues así es amigos, el día de hoy me aventuré por acá por San Nicolás porque vi en las noticias, vi varios videos de TikTok virales que pusieron una casa del terror, algo bien, y pues me di la tarea de venir a documentarla amigos para ustedes, para que se dejen venir, se dejen caer acá. Está en Las Arboledas, amigos, un lugar muy fresa de acá de San Nicolás. Ahorita apenas vamos llegando, como pueden ver, ahorita estoy en un área donde hay como varias cosas donde te puedes tomar fotos. Ahorita me dijeron que la casa es un recorrido máximo de unos 15 minutos, 20 minutos aproximadamente. Ahorita la voy a estar documentando un poco para ver qué es lo que nos podemos encontrar en esta casa del terror, amigos. Es family friendly para toda la familia, para que se dejen caer. Y pues nada amigos, vayan dejando su buen like, que esto va a estar algo chido, algo bien, va a estar épico amigos. Aquí me encuentro con unos chavos que van saliendo de la casa del terror. ¿Qué rollo? ¿Cómo se la pasaron? Muy mal la verdad. Muy mal, lenta, ¿por qué? Me asusté mucho, casi no entré, no entra ninguno. ¿Son amigos, primos, qué son? No, nada más tres somos amigos y los otros son... ¿Cuántos años tienen aproximadamente ustedes? 15. 15, ¿y luego qué cosas se pueden encontrar allá adentro? Pues payasos, no sé, no vi la verdad. ¿Y tú? Payasos, todo, niñas, de todo. ¿Cómo que niñas? Sí, una niña me persiguió gritando. ¿Pero disfrazado o qué? ¿O de yo verdad? Digo, a lo mejor era un fantasma. ¿Y tú, compadre, qué dices? Ya ¿Te has asustado o qué? ¿Y tú, niño? Ya, ven, acércate, compadrito. ¿Cuántos años tienes tú? Yo, 14. 14. Se mira asustado el compadre. ¿Todo bien? ¿Estás bien? No, sí. ¿Cómo te la pasaste adentro tú? Con mucho miedo. ¿Con mucho miedo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo más que te asustó adentro? Un payaso que me persiguió con un cuchillo. ¿Neta? ¿De verdad o falso? De verdad. Amigos, sí, pues no vengo solo, como les mencionaba, vengo con un compadre también que es vecino mío por ahí de por mi casa, el Jorge. Hey, ¿qué rollo, Jesús? ¿Cómo andamos? Ya lo había invitado a un video, pero pues fue el video que nos borraron. Sí. Pero aquí andamos de nuevo contigo, compadre. Sí, aquí anda. ¿Cómo ves el lugar, loco? No, la neta, pues está algo bien, o sea, se armaron buen proyecto, la neta se la rifaron. Sí, ahorita vamos a entrar a ver qué rollo y les queremos comentar un poco el video ese de la iglesia satánica, pues se tuvo que borrar, pero los invitamos amigos a unirse a miembros, por ahí van a encontrar videos inéditos para que se unan y compren la membresía acá abajito en el canal, pueden buscarlo al ladito de los comentarios, el botoncito. Algo bien, por ahí va a haber varios videos, ¿va? Que les vamos a estar grabando. No, son videos que no van a estar públicamente, que son videos simplemente exclusivos para algunos de ustedes que se quieran hacer miembros del canal. Y pues nada amigos, los invitamos. Bueno amigos, aquí lo que podemos ver también es que tienen mucha mercancía acá, tipo de Halloween, ¿va, loco? Sí, la neta, están con ganas, mira, y tiene varias variedades, de Chucky, del payaso eso, la neta está algo bien. Ah, sí, del payaso eso, de varias camisas con temática del terror, amigos, algo bien, para que también saliendo de acá se lleven un recordito y unas papitas, ¿era? ¿Qué será eso, loco? ¿Aretes o qué? Aretes, güey. Sí, son aretes. Y almohadas de Chucky. Almohadas. No tendrán de Lupita TikTok. Apenas una de esas. Pero tienen varias cosas, amigos, para que también se puedan llevar por acá de recuerdito. Algo bien, ¿verdad, loco? Algo bien, para que se dejen caer, porque la neta está... Chidito. Amigos, pues acá me encuentro con uno de los creadores de este proyecto. Más o menos, dime, cuéntame un poco cómo se te ocurrió. Primero que nada, ¿cuál es tu nombre, compadre? Mi nombre es Jair Contreras. Pues andamos aquí encargados del terror en Las Arboledas. Esta idea salió principalmente porque optamos por irnos de una casa en la que estábamos, que poníamos todos los monos en hilera y la gente llegaba en Halloween a tomarse fotos. Decidimos, mi suegra, mi novia, yo y pues toda la familia, movernos a esta casa y aprovechar los monos pues para hacer un recorrido de terror, ¿verdad? ¿Esta casa es tuya o es rentada? Sí, es una casa propia. La casa pues se diseñó de principio a fin para que tuviera corriente independiente. Todas las adecuaciones son personales de aquí de la casa para especialmente lo terror. Ah, excelente. Y la idea surgió entonces, se fue dando familia, con los monos, con la familia. Con todos. Con todo lo que tenían. Les gusta el terror, ¿no? Supongo todos, yo. Sí.
Es todo. Y algo bien, ¿desde cuándo se pusieron? ¿Cuándo fue la inauguración de este lugar? Nosotros inauguramos el día 3 de octubre. Hasta la fecha pues estamos abiertos de jueves a domingo. Si Dios quiere, ya la próxima semana, el día 23 de octubre, vamos a abrir en un horario corrido de lunes a domingo para aprovechar toda la semana de Halloween. Nos van a encontrar de lunes a domingo de 7 a 12 de la noche. ¿Y hasta cuándo van a estar o esto va a ser fijo? Vamos a estar hasta el día 3 de noviembre para que se echen la vuelta. Algo bien, para que vengan a conocer la casa. ¿Cómo se llama este lugar? Dile a Terror en las Arboledas. Nos ubicamos aquí en Avenida Las Puentes, número 562. Como referencia, todos conocemos las Arboledas en San Nicolás. Algo, un lugar más fresón de acá, más de San Nico, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes tú, compadre? 22. Que, 22. Está añitos. Joven para este tipo de proyectos, que la neta no cualquiera acá en Monterrey hacer algo así en octubre. No, es una buena idea. Te felicito yo, compadre, que la neta me recomendaron mucho este lugar. Ahorita vamos a ver qué rollo con el recorrido y algo bien, muchas gracias. Van a ver que ahorita van a disfrutar el recorrido, a ver cómo les va, esperemos y salgan vivos. Algo bien, bueno, ahí nos vemos, cuídense. Nos vemos. Amigos, pues ya va a iniciar el recorrido, ya vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que nos espera, pero vean nomás, hasta el mural tiene manos manchadas, vamos a ver qué rollo. Vamos a entrar en el recorrido extremo, amigos. La neta, estoy asustado ya y todavía no entro, estoy paniqueado. Ya estuve viendo la gente cómo salía bien paniqueada, bien asustada. No, hombre, tengo miedo. No, pero ahorita vamos a ver qué rollo. Acá está también el compadre. ¿Tú cómo ves este lugar, loco? No, pues igual ya ando con miedo, ya ando bien nervioso, va, pero pues ahí vamos a ver qué viene, nos espera. Ey, deja tú, elegimos el terror extremo, al que te pueden tocar, va. Por eso estoy como que algo nervioso, porque nos dijeron, ¿qué dificultad quieren? ¿Cuál quieren? Sí, no, sí, pues pongan la más pesada, sí, la más pesada. Chida. Si venimos es por algo. Y pues vamos a ver qué rollo. ¡Hola! ¡Buenas noches! Ya de verdad, si está en gran angular. Déjame poner esto porque no vaya a ser que... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Dijo que ya... No sé. Hola, ¡ey, ya le pasamos! También de vez en cuando pon la luz blanca, pero cuando veas que es necesario ir una mano. Si se mira como quiera, ¿no? Sí, se mira bien. Mira. ¿Entiendes? Buenas noches. Que dijo que ya pasáramos, loco. No sé, güey. Sí, yo te paso, loco. Pero somos dos, ¿no? Ya le pasamos. Hola, ¿sí ya? ¿Dónde inicia? ¿De acá? Pues vean nomás, amigos, este es el primer escenario. Y con luz blanca. Aquí lo que podemos ver, un zombie gigante, amigos. Con una tumba. Bestia, no, hombre, ya me da miedo. Mira, oh, no, mira, un espejo. Oh, la bestia. No sé si... No hay ninguna persona real. No hay una persona real. No, es difícil de creer, pero la neta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Si son reales! ¡Mira, grábalo! ¡Hola, wey! ¡Grita bien feo! ¡Ay, no! ¿Este loco? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, un payaso! ¡Mira! ¡Hola, güey! ¡No, hombre, no manches! ¡Mira eso! ¡Hola, güey! ¡Qué loco! Vamos a entrar a otra habitación, amigos, que... ¡Oh, la bestia! ¡Que... ¡Oh, la bestia! Aquí parece un ritual satánico, amigos. Tengo algo de miedo, la neta. ¡Ay, no, hombre! Si traigo algo... ¡Mira! ¡No! ¡Está con ganas este! ¡Oh, mira! ¡Hola, amigo! ¡Están chidos! ¡Están chidos! ¡Son como robots! ¡Ay, no! ¡No son robots! ¡Está peligroso! ¡Hola! Te han dicho que puro tazo dorado aquí. Hombre, está chido como quiera aquí. Bueno, aquí entramos a un área que es como de Chucky, muñecos diabólicos, amigos.
Se mira algo bien. ¿Lo grabaste? ¿Dónde salió este vato? No manches. Está bien bañado aquí. Mira, hasta el compadre trae un cuchillo. Me sacaste un susto, amiguito. Mira mi corazón, loco. No, hombre, no. Y a ver, ¿ahora por dónde es? Y a ver, mira. Chequen eso nomás lo que hay también por acá, amigos. No, pues vamos a darle porque me da miedo esta amiguita. ¡Ay, mira! Oh, mira. ¿Dónde está la otra niña? Mira, parece un ritual satánico aquí, amigos. Mira, vengan, agárrenme. No, lo ves, mira. Ay, acá hay muchos como que figuras así sin que se mueve. Yo creo que aquí no da miedo porque... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Hola, güey! ¡Ay, me sacó un sustante! Mira la vaca. No manches, amigos. Vean la muñeca. Pero aquí lo bueno que no se mueve. ¿De dónde salen estos vatos? Los payasos de la Disney, güey. ¡No puede ser! No manches, amigos. Ve nomás eso, mira. Me sacó sus cosas. Oh, lo vi, tío. No, menos manches. Me sacó el susto, hasta salí sudando, amigos. No, hombre, hasta salí sudando, amigos. Otro nivel. El recorrido extremo, la neta. La bestia, ¿cómo te sentiste, loco? No, loco. ¿Tú que ibas atrás de cámaras? Iba atrás de cámaras, güey, andaba bien asustado. Mira mi corazón, mira, tócale. No, yo ando igual. A la bestia. Sí, no, otro nivel, amigo. Está algo bien para que se dejen caer, amigos. Para que se dejen caer, la neta. Vale la pena venir acá, amigos. Está acá en San Nicolás. Aquí como quieras voy a poner la dirección, está algo bien. Pero, la vez, si te sacan un buen susto porque no sabes de dónde te pueden salir estos güeyes. De repente salen los locos. La vez. Ay, y luego los payasos fue lo que me dio miedo. Ay, la niña también, wey, como del aro o algo así, ¿no? Parece que son como muñecos, pero sí son reales, güey. Sí, pero son reales. Está bien, me impresioné de que salen de repente de la nada. No sabes por dónde te pueden salir. Te pueden salir de la nada. De la nada, loco. Y pues está algo bien, está chidote, amigos. Me voy a tranquilizar un poco y ahorita les sigo documentando un poco más. Algo bien. Y bueno, amigos, ya acabamos de salir de acá de la Casa del Terror de las Arboledas. La neta estuvo algo bien. También por acá, vean nomás, nos regalaron unas calcetitas a mí y a mi compadre. Pero mi compadre ya se las guardó. Para que también vayan a seguirlos a Instagram, amigos, se los apoyen. Por acá en pantalla va a estar apareciendo la cuenta de Instagram de las calcetitas y la cuenta de Instagram también de acá de la Casa del Terror, para que se echen la vuelta. Porque la neta, yo me la pasé a toda madre. También acá mi compadre se la pasó chido, el Jorge. ¿Cómo te la pasaste, loco? La neta está extrema la casa, güey. La neta está chidota. Está chidota. Sí, está chidota. Esperemos que también a ustedes les haya gustado. Dejen su like. Sí, que dejen su like porque la neta sí está chidota la casa. Suscríbanse, vayan a seguirnos a nuestras redes. Y también una meta de likes por si quieren que vayamos a otra casa del terror. A otra casa del terror a ver qué rollo. Podríamos ir a la casa Belmont, amigos. Pero para eso... La neta, si quieren que vayamos para allá, este video tiene que llegar a 1000 likes, amigos, en un solamente día. En un día, 1000 likes, amigos. Sí. Y vamos a grabarles la casa Belmont. Algo bien, porque se rumora que es la más extrema de Monterrey, no sé. Posiblemente, pero pues, vamos a ver, muchos dicen, no sé, esta también estuvo extrema, esta también no se queda atrás. Las casas están chidotas, sí, la neta. Yo me asusto por la nada, güey. Yo me asusté con varios sustos de no sé dónde me salieron acá. No, si sí, andaba bien paniqueado, loco, ya no podía. Pero nada, amigos, cuídense mucho, yo soy su compa y su Ror, recuerden. Suscribirse, tomar agüita. ¿Tú algo que quieras decir? Nada, que me sigan y las amo. Bueno, ando buscando novia, compadre. Sí, pues, pero si me quieren seguir, ¿verdad? ¿Cómo te gustan las morritas? Pues me gustan acá chaparritas, acá que tengan acá. Lupita TikTok. Ándale como me goofy. Bueno, amigos, nos vemos, cuídense, algo bien.